Continuando con la explicación de los chicos de SMATE de segundo año de bachillerato, con mi asistente vamos a explicar el siguiente numeral que tiene que ver con el practicar lo aprendido, y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Pero antes vamos a hacer una corrección por ahí, mi asistente, si no me equivoco. Aquí yo puse calcula el término. Pero término lleva tilde en la E, mi asistente. ¿Qué te parece si se lo ponemos por aquí? Pues bueno, pues pongámoselo por ahí antes que me regañe mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Bueno, aunque ya no está mi abuelito para que me regañe. Pero bien, ay, disculpa, chicos, estamos corrigiendo lo que es esa palabra, que término lleva tilde en la E. Ahora, como dice, calcula el término. Si no me equivoco, mi asistente, vamos a ver. Yo creo que ya estamos bien con esa palabra, porque calcula no lleva tilde en la A. Según yo había pensado, mi asistente, que llevaba tilde en la A, pero no, ¿verdad? Vámonos al grano, pues como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo muerto, soltando el llanto, papá. Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Calcula el término 30 de la sucesión aritmética que tiene primer término A también. Corrijamos aquí, pues, vamos a corregir por aquí. Que tiene primer término, ¿qué? 2 y diferencia 3. Ah, si el primer término es 2, este sería el primer término, ¿verdad? Y diferencia es 3, entonces quieren que calculemos el término 30. Y si este es el primero, mi asistente, bueno, pues nosotros lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Qué te parece si le vamos sumando esa diferencia que es 3? Como por ejemplo, ¿cuánto sería? Vamos a poner aquí la coma. Este sería el que, mi asistente. Este sería el primer término. Hay que tener presente eso, ¿verdad, mi asistente? Ahora, venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Venimos nosotros y vamos a decir, ponemos la coma. 2 más 3 es que es 5. 5 más 3, siempre vamos a ir sumando esa diferencia, ¿verdad? 5 más 3 es 8. 8 más 3 sería ¿cuánto? 11. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. 17 más 3, mi asistente, ¿cuánto? 20. 20 más 3, 23. 23 más 3, 26. 26 más 3, 29. 29 más 3, 32. 32 más 3, 35. 35 más 3, 38. 38 más 3, 41. Vamos a ver cuánto llevamos, mi asistente. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ay, me está diciendo 30. Ah, continuamos, pues, mi asistente. 41 más 3, ¿sería qué? Sería 44. 44 más 3, ¿sería cuánto, mi asistente? 47, 47 más 3, 50, 50 más 3, 53, 53 más 3, 56. ¿Qué te parece, mi asistente? 56 más 3, 59, 59 más 3, 62, 62 más 3, 65, 65 más 3, 68, 68 más 3, 71. Vamos a ver cuánto llevamos, mi asistente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, nos faltan 6 para llegar a 30, ¿verdad, mi asistente? No hay que perder de vista que este sería el 24 término, pero dice el término 30. ¿Qué te parece, mi asistente? Bueno, pues, decimos, continuemos, pues, ¿nos hace falta cuánto? Nos hace falta 6, ¿verdad? 71 más 3, siempre sumando esa diferencia. 71 más 3 sería 74. 74 más 3, 77. 77 más 3 sería 80. 80 más 3, 83. 83 más 3, mi asistente, 86. Y 86 más 3 es 89. Veamos cuánto tenemos, mi asistente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nos dice, calcula el término 30 de la sucesión aritmética que tiene primer término es 2 y su diferencia es 3. Bueno, pues, bueno, su diferencia es 3 porque a 5 le quito 2 es 3, a 8 le quito 5 es 3, a 11 le quito 8 es 3 y así sucesivamente, mi asistente. Ahora, eso significa que el término 30, aquí lo tenemos, es 89. Y esta sería la respuesta del problema del numeral 2. Ahora, pero este chico que tengo aquí a la par me está diciendo, profe, y no hay otra forma más fácil de encontrar lo que es este, prácticamente la respuesta, el 89. Sí, hombre, más mi asistente, hay otra forma, como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo muerto, soltando el llanto, papá. Para eso vamos a hacer uso, ¿de qué? Del término general. ¿Cómo eso qué? Como es una sucesión aritmética, entonces decimos nosotros que se calcula de la siguiente manera. A sub n va a ser igual a sub 1 más paréntesis n menos 1 por 3. Ahora, a sub n va a ser igual a sub 1, que es el primer término, que es 2, más paréntesis n menos 1, y la diferencia, aquí dice que la diferencia es 3. ¿Qué te parece, mi asistente? Luego decimos a sub n va a ser igual a 2 más, multiplicamos aquí 3 por n, 3n, y 3 por menos 1 es menos 3. Luego vamos a suprimir paréntesis, ¿cómo? De la siguiente manera, aplicando la ley de los signos, mi asistente. Más por más da más 3n, y más por menos da menos 3. Luego decimos que a su n va a ser igual. Ponemos el término n primero, que sería 3n, y luego decimos a 2 menos 3, eso va a ser igual a menos 1. ¿Qué significa eso? Ese sería, que este sería el término general de esta sucesión aritmética, mi asistente. Por lo tanto, como nos dice que calculemos el término 30, bueno, pues decimos nosotros cuando n valga 30. Y decimos a, y de en vez de n vamos a poner 30, igual 3, de en vez de n 30, menos 1. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues decimos 3 por 30 sería ¿cuánto, mi asistente? Sería 90, ¿verdad? Y le restamos 1. Y ese va a ser igual a 89. ¿Qué te parece, mi asistente? Y llegamos a la misma respuesta, solo que aquí ocupando lo que es el término general, ¿verdad, mi asistente? Y como decía mi abuelito por ahí, pues es la misma mica con diferente cola. Bueno, pues si te gustó el video, dale like, compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!